Ah, cómo no, eso nos encarece muchísimo el producto también. Sí, y es lamentable que se apruebe esta reforma energética de la que se habla mucho y que tiene mucha polémica y que nos beneficie quién sabe hasta cuándo, ¿verdad? No sé hasta cuándo será, pero sí, obviamente que eso, los incrementos a los combustibles, nos incrementen muchísimo los precios de los productos que trabajamos aquí, tanto perecederos como no perecederos. Bueno, si recordemos el año pasado, pues un flete, por decir, que costaba de Guadalajara aquí a 400 pesos la tonelada. Ahorita en este año ya andamos sobre 500. Yo creo que con el aumento este que viene del 3% para principios de año, yo creo que se incrementa, yo creo que a unos 650, 700 pesos la tonelada, si no es que andamos cerca del peso por kilo. ¿Les pega ya mucho el cebolla? Sí, cómo no. Es que es un producto que estamos hablando, por decir, de la cebolla. Ahorita vale 5 pesos la cebolla. Ya con el incremento del peso, es un peso, vamos a recibir a 6 pesos, ¿verdad? Nada más, de puro traslado, nada más. Eso es. Entonces, ¿se incrementarían los productos a inicios de año? Definitivamente, muchísimo. Sí, eso nos va a pegar mucho en el sector comercio. ¿Y con ello la inflación? Desde luego que sí, también aparte, ¿de verdad?